Tengo el honor hoy de presentar por segunda vez al maestro budista Gerardo Abud, que ya estuvo en octubre del año pasado. Para los que no vienen, voy a contar algo de él. Él es traductor del Dalai Lama para América Latina. Desde 1970, que estuvo estudiando en el Nepal y en la India, es traductor de libros en inglés y en español del tibetano. Es un especialista en el budismo, es una persona que sabe muchísimo, y el budismo, que es una psicología y una filosofía extraordinaria, por lo menos para mí, que ya la vengo estudiando hace muchos años, es similar a lo que nosotros estudiamos acá como cuarto camino. Por supuesto que no es lo mismo, pero es algo muy bueno, muy extraordinario, así que presten atención a todo lo que va a decir, porque tiene mucho valor. Así que lo dejo con él. Quiero agradecer la invitación, nuevamente es un placer estar acá. Y bueno, vamos a tratar de compartir un poquito algunos puntos del budismo. El budismo básicamente se lo considera de varias maneras. Algunos dicen que es simplemente un modo de vida o normas de coexistencia con otros y demás, pero por supuesto es mucho más que eso. Pero sin entrar en mucho detalle, porque es ciencia, es también psicología, es filosofía, es contemplación, meditación, un montón de cosas. Básicamente es el estudio de la mente. Y en pocas palabras podemos decir que el budismo es un camino espiritual, porque incluye todo este tipo de factores, este tipo de disciplinas. El camino espiritual, cuando hablamos de espiritual, entonces al mismo tiempo tenemos que compararlo con lo material, el materialismo o la espiritualidad. Y por eso quería hablar un poquito de eso, porque quería definir qué es lo que significa el materialismo o qué es lo que significa la espiritualidad en términos budistas. En realidad, cuando hablamos de un camino, bueno, los caminos así materiales son los caminos que tomamos, la calle Rivadavia y demás, pero en cuanto a algo que es nuestra propia vida, ¿en qué consiste un camino? El camino, en realidad, hay que encararlo como la sucesión de eventos que suceden en nuestra vida. En cada instante nos encontramos con alguna situación, con alguna percepción, con algún pensamiento que surge, una emoción que surge, una palabra que decimos o que oímos, alguna acción que hacemos. Es decir, que en realidad es la sucesión de eventos que van ocurriendo en nuestra existencia, desde que nacemos hasta que, bueno, ya terminamos nuestra vida. Entonces, esa sucesión de eventos, ¿de qué manera la encaramos? Ahí, esa sucesión de eventos es lo que podemos llamar que es un camino. Y la forma en que encaramos esa sucesión de eventos va a determinar si estamos siguiendo un camino material o si estamos siguiendo un camino espiritual. Ahora, cuando uno habla de camino material, en realidad estamos, lo primero que pensamos es las cosas físicas y concretas, que es lo que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Las formas que percibimos con los ojos, o los sonidos con los oídos, los sabores, por ejemplo, las texturas, los olores, etc. Y eso es lo que llamamos lo material. Y eso, por supuesto, que está incluido dentro de lo que llamamos el materialismo. Pero en el budismo, en realidad, cuando se habla de algo o de una actitud materialista, no nos quedamos solamente en una cuestión totalmente
superficial, como es esa, la más burda, digamos, en la cual nuestra actitud es ver las cosas reales, como concretas, sino que también hay niveles más interiores nuestros que están demostrando que tenemos una actitud materialista, aún con cosas que son intangibles, como por ejemplo pensamientos o emociones, o también otras cosas como una cuestión intelectual, o el arte, la música, un montón de cosas. Entonces uno puede decir, bueno, pues yo he cortado con el apego a las cosas materiales porque ya no me interesan. Ya no me interesa seguir comprándome casas, no me interesa seguir comprándome autos, no me interesa la cuestión así tan material de la vida porque he visto que las cosas son bastante huecas. Pero hay otro nivel de materialismo, que es un materialismo un poco más sutil. Y lo que define si algo es materialista o no, en términos budistas, es de qué manera nos relacionamos con ese objeto que estamos percibiendo. Si es una casa, un auto, una pareja, un hijo, una hija o lo que fuera, bueno, ese es el primer tipo de materialismo, el materialismo material, por así decirlo. Pero también hay cosas internas, bueno, no me interesa tanto la cuestión materialista propiamente dicha, porque a mí me encanta la filosofía, a mí me encanta el arte, me encanta la música, me encanta eso, pero necesitamos de eso como objeto de cognición y estamos, en cierta manera, respaldando nuestro bienestar y nuestra forma de experimentar nuestra vida en base a esa percepción que percibimos como un objeto separado. Y en eso no difiere del materialismo material, el común, porque el común lo vemos como algo separado, lo otro ya lo vemos como algo más interior, y entonces no creemos que nos relacionamos con eso como algo separado, pero evidentemente sí nos relacionamos como un objeto separado. Es decir, hay una partitura, hay una música, hay un arte, está Picasso, lo que fuera, que me apasiona, es un objeto separado. Interiormente, el mundo de las ideas, el mundo de esto y lo otro, bueno, ese es otro tipo de materialismo, es más sutil, desde ya que es más sofisticado, pero desde el punto de vista budista seguimos anclados en ese dualismo en que hay un sujeto que se está posando, que se está pegando, que se está agarrando a un cierto objeto por razones que en base a eso entonces tiene un cierto bienestar, felicidad o lo que fuera. Y ese mismo materialismo, esa misma actitud, también puede manifestarse cuando estamos siguiendo un camino espiritual. Sea el budismo, sea el cristianismo, sea el judaísmo, sea el hinduismo. Porque estamos recurriendo al camino espiritual como algo que va a ser la fuente de nuestra felicidad. Algo que en un principio, por lo menos, se nos manifiesta como un objeto separado de nosotros mismos. El materialismo espiritual es algo que realmente puede estar muy presente en alguien que está siguiendo un camino espiritual. Es decir, se puede dar también en el budismo, y de hecho se da en el budismo en muchos casos, porque se da en una manera en que en realidad el budismo lo que está tratando de intentar es que trascendamos ese materialismo de cualquier tipo, inclusive el materialismo espiritual. Es lógico que nos acerquemos al budismo porque ya hemos encontrado una insatisfacción enorme con el materialismo burdo, con el materialismo un poco más sutil, y entonces seguimos con esa insatisfacción y encontramos que es probablemente en el budismo, en cualquier otra de las religiones, vamos a encontrar esa espiritualidad, la espiritualidad como algo nuevo, como un nuevo recurso, una nueva fuente a la cual recurrir para encontrar ese bienestar que todos queremos. Todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir. Eso es algo que es totalmente orgánico en el budismo, por supuesto que ni se lo discute, es una cosa totalmente natural en nosotros. Y no es fortuita tampoco, porque si fuera fortuita, algunos querrían y otros no lo querrían, pero es una marca de cualquier ser que está existiendo y que nosotros podemos percibir. Fíjense lo que hemos hecho desde que nacimos hasta ahora, cualquier acto, cualquier pensamiento, cualquier impulso, cualquier plan, proyecto, lo que fuera, siempre está con ese objetivo de ser felices y, por supuesto, evitar las situaciones de sufrimiento. Pero no solamente nosotros, si vemos los animales, es lo mismo. Todo lo que tenemos conciencia, tenemos
esa consigna, digamos, para ser felices. En realidad no es fortuito porque tiene que ver también con nuestra naturaleza esencial. El punto de vista budista más importante es que en esencia somos todos un Buda, es decir, un ser totalmente perfecto, sin ningún tipo de limitación, con todas las cualidades sublimes en su perfecta expresión ya mismo, digamos, ¿no? Y parte de esa budidad, cuando Buda se iluminó, por así decirlo, aunque él de entrada dijo que esto trasciende las palabras y trasciende también los conceptos y trasciende también la descripción, igual dio ciertas pautas y dijo, es la paz. Al decir que es la paz y es una paz profunda, lo que está diciendo es que no hay conflicto y por lo tanto, esencialmente, somos felices. Porque cuando hablamos de la paz, estamos hablando de un estado de bienestar, libre de cualquier tipo de conflictos. Y nunca nos despegamos nosotros de esa naturaleza búdica. No es que en este momento somos un ser humano, seguimos el camino budista, que tiene como objetivo ser consciente de esa naturaleza búdica, y bueno, después de varios años de práctica, traemos la naturaleza búdica de algún otro, una universidad, lo que fuera, y nos dan con la gorrita y la toga y cuando recibimos la graduación. En todo momento somos un Buda, hasta mismo ahora somos un Buda, lo que pasa es que no somos conscientes, ese es el gran problema. Somos un Buda, pero no somos conscientes de que somos, no nos damos cuenta de que somos un Buda. Estamos totalmente atascados por esa confusión de la ignorancia en la cual nos sentimos, pensamos, percibimos, juzgamos, tenemos todo ese tipo de funcionamiento emocional y también cognitivo como un ser humano. Y entonces no nos discutimos, a menos que encontremos una tradición como el budismo que nos dice, no, cuidado que somos más que simplemente un ser humano, vamos a seguir así como sigue el 99% de la humanidad, digamos, y por supuesto todos los animales, es decir, creyendo cada uno en lo que es en ese momento. Porque aunque sea insatisfactorio, aunque no haya una felicidad perdurable, igual es lo que tenemos. Y es una zona de confort a la cual hemos encontrar algún tipo de acomodamiento y seguimos con eso sin cuestionar mucho. Pero no todos somos así y algunos cuestionamos. Y eso es la primera apertura a un camino espiritual. Entonces, si uno dice, bueno, entonces yo no me interesa lo material, lo burdo, no me interesa tampoco lo otro, porque realmente noto que todo es hueco, no tiene realmente un significado profundo. Yo no puedo vivir mi vida simplemente embarcado en este tipo de cuestiones de satisfacciones temporarias y lo que fuera. Hay algo más profundo que quiero encontrar y encuentro el budismo. Y verdaderamente, en los primeros pasos en el budismo tenemos materialismo espiritual. Somos todos materialistas, ¿eh? No lo digo en un sentido peyorativo, pero evidentemente somos todos materialistas. Entonces, ¿cómo es posible que yo afirme una cosa así? Desde el punto de vista budista, yo estoy definiendo el materialismo desde el punto de vista budista, no sé cómo lo definirán otras disciplinas o cómo lo definirá la ciencia o la filosofía, pero bueno, en este momento y en lo que hace al budismo, siempre que nosotros conozcamos, percibamos algo en términos dualistas de sujeto que percibe un objeto como algo totalmente separado, cuando esa división entre sujeto y objeto como dos entidades intrínsecas, una independiente de la otra, se manifiesta en nuestra manera de percibir, de sentir, de emocionarnos, bueno, en ese momento somos materialistas porque estamos reificándonos a nosotros, es decir, darnos una realidad a nosotros y también dando una realidad al objeto que estamos percibiendo. Y esa realidad es lo que define que es algo material, es decir, que el materialismo espiritual, en cierta manera, tenemos que estar advertidos. Y después nos vamos a ver por qué. Voy a tratar de explicar por qué tenemos que tener esa advertencia. Pero tampoco hay que decir, bueno, yo desde ahora, porque se me dijo que el materialismo espiritual nos mantiene, digamos, en el ámbito de la ignorancia y del samsara, como se lo llama, esta existencia condicionada por la ignorancia y por el sufrimiento, yo desde mañana no voy a tener más materialismo, ni siquiera espiritual. Entonces a la mañana se levanta uno y dice, hoy no voy a ser materialista. No existe eso. No existe porque es algo totalmente en nuestro inconsciente. Es decir, yo no puedo decir, desde hoy en adelante no voy a reificar, no voy a percibir las cosas
como reales, porque está total, tan profundamente que nos gana de mano siempre. En cada instante de nuestra conciencia ya viene reificada. Por eso es que necesitamos un sistema, y el sistema son los caminos espirituales. Estos cuatro caminos o cuatro actitudes que uno puede tener, como es el título de la charla, los caminos a la budidad, describen de qué manera vamos a progresar en ese camino espiritual, quizá partiendo, seguramente partiendo, con materialismo espiritual, porque lo tomamos como algo concreto, como algo que va a ser la fuente de nuestra salvación. Gracias al Dharma, gracias a la enseñanza, yo voy a ser un Buda y, bueno, iluminaría a los demás seres y todo lo demás, y la compasión y demás, pero estoy recurriendo al Dharma para satisfacer una búsqueda espiritual, de la misma manera en que antes yo recurría a cosas materiales para satisfacer una búsqueda hedonista, una búsqueda del placer. Entonces, en un principio tenemos eso, pero no hay que preocuparse, porque nuestra mente cambia. Y una cosa que no podemos hacer es saltar muchas vallas de pronto, porque nos vamos a caer seguro. Entonces, empezamos de esa manera, pero orientándonos con ciertas advertencias como para no caer en desvíos. Hay muchos desvíos cuando estamos practicando un camino espiritual. Principalmente porque no hay testigos, digamos. Uno está con su propia mente trabajando en forma contemplativa y no puede tener el endoscopio que vaya grabando lo que pasa en nuestra mente, si estamos atentos o no. Entonces, en realidad, somos testigos de nosotros mismos. Por eso es que hay muchas advertencias para seguir en un camino saludable desde el punto de vista espiritual. Entonces, en ese sentido, en realidad todo comienza con una cierta insatisfacción, es decir, empezar a tomar nuestra vida y nuestra existencia como con más cuidado, sabiendo que en general en el budismo hablamos del karma, es decir, que lo que rige acá es causa y efecto, y entonces si uno está aspirando a tener un mejor futuro, tanto en esta vida como también, según el budismo, en próximas vidas, y esa es la única aspiración, eso sería el primer camino, la primera orientación. Es cuando uno empieza a escuchar, empieza a escuchar enunciados, digamos, en este caso del budismo, en el cual nos están mostrando factores de la realidad que nunca habíamos notado. Porque nuestros hábitos son muy fuertes y nos condicionan enormemente. Realmente las propensiones, los hábitos, los esquemas o los patrones habituales que nosotros tenemos, que hemos edificado desde tiempos sin comienzo, son tan formidables, es como que siempre estuviéramos en una pesadilla. Y es difícil despertar de esa pesadilla, porque el hábito es algo difícil de corregir. La comprensión intelectual no es tan difícil. Uno puede entender intelectualmente algo y estar convencido de algo a nivel intelectual no es tan difícil. Es pensar, le llevará un tiempo, un mes, dos meses, un año, lo que fuera. Llegó una convicción. Pero los hábitos siguen su curso. Es decir, si alguien, ¿quién es el que fuma que va a decir que es bueno para la salud? Nadie. Es muy fácil, seguramente la persona que fuma está convencida de que es malo para la salud. Y si no, basta mirar el paquete, ¿no? Que los chicos sin dientes y cosas, entonces ahí se va a dar cuenta de que es malo para la salud. Pero es muy difícil largar el hábito. Bueno, es un hábito físico eso, físico y mental. Pero nuestros hábitos mentales son muy fuertes. Entonces, por eso necesitamos un sistema correctivo, en cierta manera, que es básicamente en lo que consiste la meditación y que se logra por repetición. Así como hemos repetido hábitos en una dirección, bueno, tenemos que repetir hábitos en la dirección contraria para disminuir la fuerza de esos hábitos anteriores. Entonces, por ejemplo, entonces, los primeros principios que se están enunciando son que todo aquello que está compuesto por partes, es decir, todos los fenómenos que podemos ver, ¿no? Los ladrillos, la casa, el piso, nosotros mismos, nadie es una cosa singular y homogénea, estamos compuestos totalmente por partes, todo eso es impermanente, digamos, cambia instante a instante. Y eso no es muy difícil de entenderlo, ¿no? Hasta un chico lo puede entender, que las cosas cambian. Se le rompió el juguete y se dio cuenta de que cambió.
Pero el hábito nuestro no responde a eso. El hábito nuestro es que las cosas tienen cierta perduración. Porque automáticamente vamos a percibir de esa manera. Es decir, yo vengo acá después de, no sé, 6 meses o un año, no me acuerdo cuándo hace que vine, y es el mismo salón, y seguramente, y bueno, sí, seguramente la madera cambió un poco, porque lógicamente pasó un año, pero no es para tanto. Es bastante permanente, ¿no? Esa cuestión del bastante a mí me parece bastante interesante, el bastante, porque siempre estamos con ese bastante permanente. Buda cuando uno trata de analizar la naturaleza de la realidad, como hacía Buda, no se quedaba en el bastante, hay que ir al hueso directamente. Entonces, si las cosas cambian instante a instante, no hay el bastante permanente, es que todas las cosas cambian instante a instante. Y punto. Y no hay otra. Es decir, si hay otra, demuéstrenlo filosóficamente por análisis, pero no la hay. Y sin embargo, nosotros por hábito constantemente estamos percibiendo como las cosas sí están y quedan. No tenemos un discernimiento inmediato de las cosas. Yo digo, llama, enseguida aparece en mí la forma de una llama, pero llama de la primera L hasta la última, hasta la A, cambió, no sé de qué estoy hablando. O digo auto, lo mismo, nos apegamos a mi auto porque es un auto, aparte me costó un montón de plata, pero el auto también es una cosa que está cambiando constantemente, es decir que tampoco es algo con lo cual nosotros confiable, porque las cosas todas cambian. Y esa cuestión de empezar a ingresar o asimilar la cuestión de que las cosas son impermanentes, bueno, por un lado parece que es una pálida, porque digamos, porque nos recuerdan que nos acercamos a la muerte, nos recuerdan un montón de factores. Pero por otro lado, también nos da una posibilidad de que, bueno, si las cosas, hay una situación de adversidad, de sufrimiento, un tsunami, una tragedia, también es impermanente. Y entonces hay como una especie de esperanza de que pueda haber un cambio. Si las cosas no pudieran cambiar, primero que no podríamos existir. Estaríamos todos congelados, pero no podría existir esto que percibimos. Pero el hecho de que cambien no nos tienen que asustar y decir, uy, qué pesados del budismo, están lúgubres, nos están diciendo que te vas a morir y todo eso. Bueno, es la realidad de las cosas. Entonces, el primero, cuando uno empieza a oír eso y empieza a oír también que todo aquello que está contaminado, es decir, que no se basa en la sabiduría de saber realmente qué es la realidad y realmente qué es lo que uno mismo es, qué es nuestra condición. O todos sabemos qué es lo que somos en esencia. Esto es una ignorancia, es un misterio que acarreamos toda nuestra vida y nunca forma parte de nuestra preocupación principal. Si yo pregunto, ¿quiénes son ustedes o quién soy yo? Y yo me quedo que soy Gerardo, un ser humano y Gerardo. Es muy burdo. ¿Cómo un ser humano y Gerardo? Eso es todo lo que soy en este universo gigantesco de existencia. Bueno, Buda empezó así porque era el príncipe Siddhartha, pero encontró que era mucho más que el príncipe Siddhartha. Que temporariamente, circunstancialmente, en esta vida era el príncipe Siddhartha, así como yo en esta vida soy, pero nunca dejo de ser un Buda. Es decir, que mi esencia es ese estado de Buda. Bueno, lo dice Buda y no hay que creerle así nomás. Digamos, todo el Dharma es un sistema para que nosotros nos volvamos conscientes de lo que él dijo. Y es cuestión de probarlo, es lo que estamos haciendo. Entonces, ese misterio de no saber qué es lo que somos automáticamente está mostrando que tenemos una ignorancia básica que no forma parte además de nuestra preocupación, porque yo dudo mucho que alguien se levante a la mañana con esa preocupación mientras se ducha. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el mundo? Casi podría afirmar que ninguno de los que estamos acá tenemos eso, estamos mucho más con que me llegó la cuenta de luz o la de gas, que es peor, qué sé yo. Entonces estamos mucho más en ese tipo de cosas y esto no lo tomamos como tan importante. En el budismo es vital. En el budismo es absolutamente vital resolver ese misterio. No podemos seguir viviendo en esa nube, esa burbuja de, bueno, yo soy Gerardo, pero y nada más. Pero sos algo más profundo y no sé, pero no me preocupa mucho. Bueno, no, hay que preocuparse porque la idea es ver las cosas tal cual son. Es el principio budista. Y si las cosas cambian, bueno, son impermanentes. Y si las cosas son insatisfactorias y hay sufrimiento, ¿por qué hay sufrimiento? Bueno, hay sufrimiento porque nuestra percepción no responde a esa
naturaleza esencial de lo que realmente somos, sino que está sustentada en una suposición errónea, que yo soy un ser humano y nada más. Es una suposición que no responde a cualquier análisis. Entonces, cuando empezamos a oír ese tipo de enunciamientos y principios y demás, ya empezamos a tomar nuestra existencia con mayor seriedad y tenemos más respeto por nuestras acciones y en realidad empezamos a cultivar nuestras cualidades humanas fundamentales como el amor, la compasión, el altruismo, la empatía, la paciencia, un montón de cosas, porque en realidad estamos interesados en tener un mejor futuro y una mejor vida futura. Y ese sería el primer, digamos, enganche que tiene una persona con un camino como el budismo, en el caso del budismo. Sería la persona que tiene una visión mínima, es decir, todavía está anclado en este sistema y quiere ser feliz. Yo digo esto a la persona que es una visión mínima, pero si vemos el mundo budista, es la grandísima mayoría de los budistas, ¿no? Porque si vemos a los miles de millones de budistas que hay, calculando los del Asia y demás, que hay muchos millones, bueno, van al templo, hacen ofrendas a Buda y piden por prosperidad, piden por salud, piden por la familia y por este y lo otro. Está todo centrado en mejorar la calidad de vida. O sea que es realmente un materialismo bastante notorio. Y además es este nivel, es decir, cuidan, son morales, tienen ética, tienen un montón de cosas, porque están cuidando el resultado de sus acciones. O sea que ese primer, pero es necesario, no se puede soslayar, decir, bueno, ese no me importa, voy al segundo. Eso es parte del segundo, es decir, porque si no tenemos ética, si no tenemos un interés por lo espiritual, si no tenemos un interés por mejorar, va a ser muy difícil empezar a encontrar cosas más sutiles y más profundas como un segundo tipo de visión en el cual lo que lo caracteriza es una obsesión o una preocupación mayor por su propio beneficio. Es una persona, en las enseñanzas del budismo, fueron las primeras enseñanzas que dio Buda, que son las del Hinayana o el Theravada, y que en realidad estaba dirigida a gente que por su cuestión cultural y demás, bueno, evidentemente no podían recibir algo más amplio o más vasto, y en base a las cuatro nobles verdades y otras enseñanzas, la visión, la motivación de ese tipo de personas está más bien centrada en yo quiero liberarme del sufrimiento. Y no se concentran mucho o no le prestan mucha atención en la situación de todos los demás seres. Uno diría, bueno, es rarísimo porque en realidad uno encuentra la liberación cuando descubren que no hay un yo sólido y concreto como creemos que hay. Y sin embargo, la motivación está toda centrada en mi insatisfacción, en mi hartío, en que ya veo que las cosas son huecas, es que hay como un centro, digamos, que yo quiero liberarme. Pero no importa, es decir, uno lo puede ir guiando porque entiende inteligentemente, nuestra inteligencia humana es realmente algo muy único, el análisis y toda la práctica está dirigida y una persona llega a descubrir el estado de un nirvana, es un estado de paz, que se logra porque no hay más sufrimiento. Nirvana, o en tibetano, Nyangen Lendepa, Nyangen quiere decir sufrimiento, Le es De, y Depa quiere decir trascender, ¿no? Trascender el sufrimiento o ir más allá del sufrimiento. Y esta gente llega al nivel de Arhant. Ahora, ¿por qué se liberan? Se liberan porque todo consiste, el que no conoce el nivel absoluto de la verdad, es decir, el nivel absoluto de la realidad, y queda anclado en el nivel convencional solamente, que es el materialismo, ¿no? Que todas las cosas existen, que son reales, que yo también soy real, bueno, ese puede generar muy buen karma, porque en ese nivel se genera karma, pero no se va a liberar. Para liberarse, nuestra mente tiene que percibir en mayor o menor medida la naturaleza esencial de nosotros mismos y mejor de todos los fenómenos también. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de personas, ¿no? Cuya motivación es muy limitada, en cierta manera? Es un camino estrecho, pero muy valioso también, ¿eh? No estoy hablando como, bueno, hay que descartarlo y los otros son mucho mejores. No, bueno, es así. Es decir, ¿cuál es la mejor enseñanza budista? Es la enseñanza que vos podés hacer. No hay mejor y menor desde ese punto de vista, porque si alguien que no está preparado le da una enseñanza más elevada,
no la entiende, pierde el entusiasmo y lo pierde. En cambio, la más elevada enseñanza budista es la que uno puede hacer. Entonces esa gente, esa es la que podía hacer. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando uno no está contemplando en su búsqueda, porque está muy centrado en su propia práctica para descubrir que no tiene un yo sólido como cree que tiene, ¿no? Que, porque eso es realmente el escollo que le impide percibir la liberación o experimentar la liberación, y no se preocupa por la situación de los demás como motivo principal, entonces va desarrollando un tipo de capacidad cognitiva que se cierra, que tiene límites. Se cierra al mundo fenoménico, es decir, no le interesa saber si las cosas existen o no, porque de entrada no le interesa mucho la situación de todos los demás. Es decir, su búsqueda está muy centrada en lograr la liberación de ellos mismos. Entonces, ese tipo de cognición que no ha sido ampliada por la compasión, que no ha sido expandida por la compasión, por el amor, por todos esos factores que van minando la estructura egoica, defensiva, en la cual siempre vivimos, porque realmente cuando uno tiene compasión eso contrarresta las cuestiones egoicas, cuando uno tiene empatía, cuando uno practica el amor y todo lo demás, va en contra, contrapelo de la supervivencia del ego que quiere todo para él y todo eso. Entonces, cuando uno va cultivando ese tipo de emociones, compasión, empatía, amor altruista y todo ese tipo de cosas, paciencia y demás, lo que está haciendo es contrarrestando a un nivel convencional, a un nivel conceptual, toda esa estructura del ego tan formidable que tenemos. Es decir, se vuelve mucho más quebrantable, mucho más tenue, mucho menos fuerza. Y entonces esa mente que cultivó eso está en mejores condiciones para ver la totalidad de la realidad que la primera mente que únicamente estaba en forma bastante estrecha, enfocada a lograr su propia liberación. Y cuando esa cognición, esa mente percibe que el ego en realidad es una falacia y que no hay nada que lo pueda sustentar a un nivel contemplativo, un nivel de experiencia directa, esa persona se libera, pero está mirando el cielo por una ventana. Yo puedo ver el cielo a través de una ventana y nadie puede cuestionar que no estoy viendo el cielo. Pero también puedo verlo un campo abierto completamente. En el primer caso, ¿por qué se liberan? Porque ven el estado absoluto de la realidad, que es que no hay ninguna identidad intrínseca, pero la identidad intrínseca del yo. El yo no tiene identidad. El yo que se percibe y que nos domina constantemente, el problema de esa identidad que nosotros experimentamos es que es sólida, es concreta, existe aparte de los componentes de mi cuerpo, de mis sensaciones, existe aparte de lo que yo percibo fuera. Esa existencia pseudo independiente que nosotros le asignamos a mi yo, a nuestra propia existencia, eso desde el punto de vista budista no se puede convalidar, ni filosóficamente, ni por experiencia directa. Y entonces uno llega a destruir eso. El primer caso, el segundo, digamos, de los caminos a la budidad, es un camino en el cual ya nuestra mente ya está progresando en el Dharma. Porque la fuerza del Dharma es llegar a la liberación. La fuerza del Dharma, por supuesto que también actúa en el primer camino, y que es que por un respeto por las cualidades humanas fundamentales, un respeto por el karma y demás, bueno, vamos a vivir en una mejor manera en el futuro y en esta vida también. Pero realmente la fuerza del Dharma es que, la joya del Dharma, es que nos puede hacer trascender cualquier tipo de condicionamiento, sacarnos de esta existencia samsárica, que es la existencia condicionada por la ignorancia y el sufrimiento, y lograr una liberación permanente, lograr una trascendencia completa, ser un Buda también. Eso es la verdadera riqueza del Dharma. Y el segundo caso, bueno, uno logra un estado de Arhat que es extraordinario, es decir, son seres que ya no sufren más, han logrado eso. La única manera de lograr algún tipo de liberación y de trascendencia es conociendo el nivel absoluto de la verdad. Y el nivel absoluto de la verdad es esa ausencia de identidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con...? Hay dos tipos de identidad. Una identidad es en la persona, mi carácter, yo como persona, mi identidad está manifiesta por el yo. Y el yo es omnipresente. No es poca cosa, es decir, el yo está siempre, es el gran protagonista de nuestra vida.
mi yo, digamos, de mi vida, digamos, ¿no? Mi yo no es protagonista de la vida de usted, por supuesto, ¿no? Pero de mi vida es mi yo. En todo pensamiento, el que actuó, el que dijo, el que recorrió, que vio que tal situación la tendría que haber, siempre está ahí, está siempre presente. Y cuando uno trata de investigar quién es ese yo que está presente, no encuentra, no puede encontrar una identidad. Va a encontrar un yo temporario, una cosa así, pero no va a encontrar algo sólido y concreto como lo siento. Nosotros sentimos al yo como algo que realmente tiene una existencia. Viene alguien y nos recita media hora alabanzas y estoy exultante. Pero al final de todo nos dice, pero te tengo que decir algo. Hay una cosa que no me gusta de vos. Y entonces nos critica, soné durante el resto del día, me olvidé de todas las alabanzas y estoy herido. ¿Quién está herido? Es decir, todo ese tipo de cosas. Es decir, no pretendo que entendamos fácilmente lo que significa el yo de acuerdo con el budismo, porque hay que estudiarlo bastante bien. No es muy claro qué tipo de yo se está cuestionando. Pero por otra parte, tampoco quiero que piensen que el budismo dice que no hay ningún yo, porque eso es un error bastante común. Hay libros escritos, ¿no? El budismo del no yo, el budismo de la inexistencia del yo. Hay un yo, pero no el yo que nosotros creemos. Hay una identidad, pero es simplemente un mero nombre, una designación a un conjunto de partes que, como habíamos dicho anteriormente, es impermanente y cambia constantemente. Y cuando este cuerpo y mis sensaciones y mi evaluación y mis pulsos, mi conciencia, son los cinco conjuntos que forman mi persona, a este conjunto particular, bueno, se lo llama Gerardo. Y es el yo, no hay más que eso. Porque cuando yo muera, también va a continuar mi conciencia y simplemente con esa identidad, una mera identidad, que no tiene ningún tipo de realidad intrínseca. Así somos todos. Entonces, el segundo camino, lo que descubre es eso, es que hay un mero yo nomás. Pero un mero yo significa que todavía hay una cierta individualidad. Es una mera individualidad porque, lógicamente, si yo descubro que no tengo ese yo sólido y concreto que se ofende, que lucha, que se defiende, que es tan preciado dentro de nuestra existencia, igual yo tengo una identidad. Porque no es que de pronto me vuelvo como Florencia y ya perdí, soy una sopa con todos ustedes. Cada uno sigue con su propia identidad. ¿Pero qué tipo de identidad? Una identidad que no es intrínseca. Pero es una identidad al fin, es una identidad, una mera identidad, un mero nombre. Pero se quedan ahí. El segundo camino es extraordinario descubrir eso, no es tan fácil. Pero se liberan. Lo que pasa es que se sigue percibiendo al mundo como algo concreto, como algo que está formado por átomos, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque nunca se preocuparon. Toda la preocupación era en la identidad del yo, no en la identidad de las cosas. Hay dos tipos de identidad, la identidad del yo, pero también está la identidad de las cosas. Porque cuando yo percibo una cosa, yo la percibo como una identidad. Nunca me pongo a pensar que está formada por partes. ¿No? Volviendo al auto, que es un ejemplo, en la época de Buda usaban el carro, pero hoy usamos auto. ¿Okay? Entonces, volviendo al auto, el auto tiene una identidad propia para mí. Yo tengo un Fiat. Y el Fiat, viste, para mí se me forma en la mente como algo que es una idea. Me lo roban y me muero. No me muero, no, me importa un poco. Es un Fiat al fin de cuentas. Si fuera un BMW, por supuesto que sería peor, ¿no? Pero realmente, imaginen que el auto ese lo mando al mecánico y lo desarma en sus 2.600 partes. ¿Dónde quedó el Fiat? En la marca nomás, que es una de las chapitas que está ahí. No hay más auto. ¿Por qué? Porque está formado por partes. Entonces, la identidad que yo le doy no responde a lo que realmente es, porque no hay una identidad intrínseca de fiaticidad, digamos, ¿no? Es un auto, una auticidad, no hay. Es simplemente un nombre, un mero nombre que se le aplica a los distintos fenómenos. Si todos los fenómenos que existan y que podamos percibir tienen esa característica. Entonces, acá hay una mera identidad y también hay una mera identidad en las cosas, que sí que es un mero auto, un mero centro, Aztlán, discúlpame, pero es un mero...
Una mujer, digamos, hay que cuidarse un poco, porque a la esposa no se le puede decir, sos una mera esposa, ¿no? O mero marido, pero por lo menos internamente uno tiene que tener esa actitud, ¿no? Entonces, el segundo nivel es como alguien que realmente no tiene demasiado coraje. Se abre hasta cierto punto, pero no tiene una apertura enorme. Ahora, Buda dio un segundo giro de la rueda del Dharma, que se llama en Rajgir, varios años después del primer giro, el cual enseñó las cuatro nobles verdades, en las cuales se basa todo el budismo, pero principalmente el del Theravada o el Hinayana, como base fundamental. Y ahí habló de la vacuidad, ¿no? Pero ya la vacuidad de todo, no solamente de los seres, la ausencia de identidad en la persona, sino la ausencia de identidad en todos los fenómenos. Y eso fue increíble, es decir, que no hay nada, nada que se pueda decir que tiene existencia concreta. Y uno diría, bueno, está bien, claro, es decir, porque las cosas están formadas por partes y por un montón de razones. Está bien, samsara, este mundo condicionado por la ignorancia, sí, está bien, no tiene existencia concreta. Es irreal, es como un sueño, es como si fuera un espejismo, y muchas, hay 12 analogías, ¿no?, de ilusoriedad. Pero la budidad debe existir también. Eso sí que es real. Entonces se justificaría, bueno, dejo todo esto que es irreal, que es como un sueño, pero, ¿viste?, logro la budidad, eso sí que es real. Bueno, lamentablemente tampoco la budidad es real. En el Sutra del Corazón, que es muy famoso, el Sutra del Corazón, del segundo giro del Dharma, en la cual presenta la perfección de la sabiduría, ahí corta completamente con cualquier tipo de existencia real. No hay nada que tenga una existencia intrínseca o real, una existencia verdadera. Empieza diciendo, ¿viste?, no hay ojos, no hay oído, no hay esto, no hay lengua, no hay objeto de los ojos, no hay objeto de los oídos, no hay objeto de los... No hay cuerpo, no hay sensaciones, no hay, hasta no hay omnisciencia, no hay budidad. Es decir, Buda no es que vino y dijo, bueno, sí, ahora me iluminé, yo soy real, y ustedes, no, ustedes siguen siendo irreales, no, no existe eso. Buda dijo una frase, que o sea, hay un verso de cuatro líneas que yo siempre repito, calculo que lo repetí la vez pasada también, porque siempre lo repito, que me encanta, dice, mi forma ilusoria apareció ante seres ilusorios para mostrarles un camino ilusorio que los llevará a la iluminación ilusoria. Y sin embargo hay una iluminación, una mera iluminación, no sé cómo llamarla, pero hay una liberación, hay una iluminación. No necesariamente todo tiene que ser concreto y real y palpable para que exista. Es decir, hay un cierto tipo de existencia que trasciende cualquier tipo de formulación conceptual. No podemos decir que existe, pero tampoco podemos decir que es inexistente. Como se dice muchas veces, ¿viste?, no podemos decir que existe nuestra mente, por ejemplo, ¿no?, la naturaleza de nuestra mente, que es el estado de Buda. Yo hablo del estado de Buda y uno puede pensar, bueno, es algo que está lejos, que es como un paraíso, lo que fuera. No, el estado de Buda, nuestra budidad, es nuestra mente en su estado natural, sin ningún tipo de distorsión. Está acá mismo. Cuando uno lo descubre, esto es nirvana, esto es la budidad, y todo aquello que era samsara se convierte en nirvana. No es que tenemos que tomar un avión o un cohete para ir a la... Acá mismo, esto mismo que percibimos se transforma en una expresión de esa naturaleza totalmente pura y genuina. Entonces, en el segundo caso, el tercero, ya estamos en el tercer camino, la gente tenía evidentemente una visión más amplia, pero ahí sí, lo principal, aparte de la sabiduría, que está presente también en el segundo camino, porque si no, no se liberarían. Acá ya la sabiduría está completamente abierta, pero la persona en su entrenamiento de entrada empieza a recibir indicaciones de que tiene que empezar a fijarse la situación de todos los demás seres. Y si nosotros queremos ser felices y evitar el sufrimiento, todos los demás seres son exactamente iguales a nosotros. Y en ese sentido no hay diferencia. Entonces, no podemos dejarlos de lado. Buda no nos dejó de lado. Hoy en día, después de 2.600 años,
hay inspiración en muchos de nosotros para seguir ese camino, porque hubo alguien que lo demostró, que fue Buda. Esa fue su actividad iluminada y está la fuerza de su verdad que hoy en la Argentina, completamente distinta a la cultura que la que existía en la India hace 2600 años, sus palabras son igualmente vigentes, porque tratan de la conciencia humana que tiene emociones aflictivas, que tiene apegos, que tiene odios, que tiene celos, que tiene orgullo. Eso es lo mismo que existía hace muchos años, hace décadas o milenios. Y habla también de nuestra budidad, que es la misma budidad que tuvo Buda, es decir, y que tiene además un gusano, es decir, la esencia de la mente de un gusano es exactamente la misma que la esencia de la mente de un Buda. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza esencial de nuestro ser. Nosotros podemos ser ahora un ser humano, y sí, ¿cuánto dura? 50, 70, 100, un poco más, con suerte. O no, qué sé yo. Pero digamos, eso es la duración de mi existencia humana. Pero yo antes que era un Buda, ahora soy un Buda y seré siempre un Buda porque esa es mi naturaleza esencial. La existencia humana es temporaria, es fortuita. No fortuita porque surge por causas, pero digamos que es adventicia, no sé cómo llamarla. Y la futura también, es decir, en el futuro tengo otra existencia, pero ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro voy a dejar nunca de ser un Buda. Entonces, está siempre a mano y siempre la idea es que podamos contactarla de alguna manera para ver de qué se trata. Entonces, en el tercer camino, la gente ya es mucho más abierta, porque al abrirse con la compasión, con el altruismo, con la empatía, con la paciencia, con la ética, con la generosidad, con un montón de factores, van minando, socavando la fuerza esa de la burbuja del ego, esa especie de globo que nos engloba, que mantiene siempre centrados en nosotros mismos. Y también a un nivel convencional empezamos a aflojarnos muchísimo, nuestra mente se empieza a aflojar y ya no teme tanto porque tiene mucho más coraje. Entonces, en el primer caso, las emociones aflictivas son siempre el problema porque son la causa de nuestro sufrimiento. Los celos, el orgullo, el odio, el rencor, la venganza, qué sé yo, el apego, esas son emociones aflictivas, no son parte de nuestra naturaleza búdica, pero sí cunden en nuestro funcionamiento habitual y cunden y existen a un nivel convencional porque están basadas en esa ignorancia de no saber que somos un Buda. El momento que sabemos que somos un Buda, dejan de manifestarse porque no son parte de esa naturaleza. Buda, el budista, como dice su santidad el Dalai Lama, tiene como objetivo encontrar la verdad, es decir, ver las cosas tal cual son. Y la verdad, el estado de la verdad, que sería el estado de Buda, estas emociones aflictivas no son cogniciones válidas, entonces no son parte de esa naturaleza. En cambio, la compasión, la empatía, la omnisciencia, la sabiduría, sí son parte de esa naturaleza.